Hola amigos, les habla su amiga Lupita Ochoa. En esta ocasión les preparé unos ricos chiles rellenos con queso Philadelphia y tocino. ¿Quieren ver cómo los hago? Síganme viendo. Para nuestros chiles rellenos con tocino vamos a necesitar chiles jalapeños que estén grandes, que estén grandecitos. Yo aquí tengo 10, voy a hacer 10. Un paquete de tocino de 16 onzas o una libra. Queso Philadelphia original de 8 onzas o 226 gramos. Pimienta y vamos a necesitar unos palillos. Aquí tenemos ya los chiles, están limpios. Lo que voy a hacer, voy a empezar a cortar, así hacer una línea y después voy a hacer una línea atravesada. Así para que nos dé lugar, así que podamos abrir un poco para sacarle las semillas para rellenarlos. Vamos a sacarlos, vamos a limpiarlo. También si sienten que están enchilosos, lo que pueden hacer es con un guante. Yo pues ya estoy acostumbrada, sí tengo guantes, pero me gusta pues hacerlos así y ya después me pongo a lavar trastes y si tengo un poquito de enchiloso se me quita. Miren, así los vamos a dejar limpios y no se rompen, porque ya después con el tocino así los vamos a cerrar. Entonces los vamos a ir poniendo aquí en el plato y vamos a ir haciendo lo mismo con los demás. Estos chiles están muy sencillos y los pueden acompañar con varias cosas. Yo lo voy a acompañar con carne asada. Vamos a hacer una carne asada y con eso los voy a acompañar. Y a todos mis hijos les gusta, por eso hago varios. Y si quedan, los puede guardar uno en el refrigerador y a otro día los calienta unos en el microondas y se los puede comer. Por eso cuando hago me gusta hacer un poquito más, porque a veces se comen dos. Porque como no quedan picosos y quedan muy ricos con el queso y el tocino. Aquí ya terminamos de sacarle las semillas a todos los chiles. Ahora lo que vamos a hacer, le quité esto porque tiene grasa, tocino y aquí tengo el queso Philadelphia. Una cosa que les iba a decir que se me olvidó, pensé que tenía y pues ya no quiero ahorita ir otra vez a la tienda, es queso asadero. Yo le pongo abajo queso asadero aquí abajo y después le pongo el queso queso Philadelphia. Entonces ustedes le pueden poner queso para quesadillas aquí abajo y después este, muy importante, pero se me olvidó. Y como ahorita ya va a ser hora de que haga la carne, pues no quiero regresar ahorita a la tienda, pero se los voy a poner en la cajita de información para que ustedes sí se acuerden cuando los hagan. Miren, pues aquí ya le estamos poniendo queso Philadelphia, así, y le vamos a poner pimienta. Eso le da buen sabor. Cerramos. El queso asadero le da muy buen sabor, pero ni modo, se me olvidó. Pero sí me gusta ponerle. Vamos a ponerle el tocino. Si lo agarramos, al dar vuelta aquí detenemos. Al dar vuelta así detenemos aquí. Damos vuelta y que termine aquí. Y vamos a quebrar el palillo y lo vamos a poner aquí para que detenga el tocino y así va a ir quedando. Y así vamos a ir haciendo los demás, poniéndole el queso Philadelphia. También con el puro queso Philadelphia le da buen sabor, pero me gusta cómo le da sabor el queso asadero, queso para quesadillas. Así cerramos y hacemos lo mismo.
hacemos esto con la puntita, la detenemos y damos vuelta. Están muy sencillos pero muy ricos estos chiles. Para nosotros los acompañamos, hoy los vamos a acompañar con carnita asada, pero se acompañan con varias cosas. Miren, aquí, y vamos a ir poniéndolos aquí. Aquí ya estamos finalizando con el último y vamos a ponérselo aquí. Miren, van muy sencillos pero muy ricos. Así trato de ponérselo lo más durito para que quede así, porque cuando se están asando a veces se les sale, por eso me gusta ponerle palillo, aunque a veces aún así se sale. Miren, pues aquí quedaron nuestros chiles. Ya de aquí, pues lo que vamos a hacer, los vamos a llevar al asador. Aquí lo va a prender. Ahí está, ya prendió. Ahí está, vamos a dejar que se caliente, lo va a dejar que se caliente bien. Aquí lo que va a hacer, le va a tallar con una, pero no es tanto, con una cebolla. Le va a tallar para sellar, para que no se queme, para que no se pegue. Aquí lo que vamos a hacer, ya vamos a poner, aquí tenemos los chiles. Me va a ayudar mi esposo aquí a ponerlos aquí. Está el cocinero. Aquí, ah, miren. Que pusiera mandil. No quiere ponerse. No me lo quitan todo el día, para ponerme ahorita. No quiere ponerse mandil. Allá en el trabajo sí se lo pone y modelea. Acá no quiere. ¿Es bajito, no, al principio? Sí, está bien bajito. Sí. Ok. Ahí va poniendo los chiles. Vamos. Aquí está acabándolos de poner, ahí ya los puso. Miren, aquí están. Ok, aquí les vamos a dar vuelta, para que se vayan haciendo bien. Les va a dar vuelta, todavía no están bien, bien, pero para que estén, se vayan cocinando por un lado y por el otro. Aquí, ahora ya le va a cerrar otra vez para que se sigan cocinando. Aquí ya les vamos a dar otra vueltita a los chiles, Voy a dar otra vuelta, miren qué bien se van cocinando. Acá. Se van cocinando muy bien. Y aquí pusimos unas cebollitas porque ahorita va a poner la carnita. De vuelta las cebollas. Los chiles ahorita los vamos a sacar también ya. Tengo los chilitos arriba porque ya estuvieron y para que no se vayan a pasar, ¿ves? Ajá. Ahí arriba, ahí anda nomás uno batallando. Nomás. Pero todavía no está. Pero ahí vamos, ahí vamos. Miren qué rico se ve. También los chilitos ya estuvieron, mira. Aquí ya vamos a sacar los chiles. Tenían mucho queso, por eso se les salió un poquito, pero... Sí, los puse bien llenos de queso. Pero están buenos. O algunos les puse. Mucho queso, algunos. Es que me gustan a mí con mucho, por eso les puse. Porque siempre, cámara, ¿no? Sí, siempre porque es el yo que... Yo siempre que hago carnitas o carne asada, ajá, yo siempre estoy ahí... En la familia... Meneándole al disco, ¿no? En la familia siempre... Como que se traen la sangre, eso, uh-huh. Por mi mamá y mi papá. Siempre el que hace en la... que hacemos carne asada, él es el que la asa, en toda la familia. Miren, aquí está. Ya los chiles, ahorita los vamos a acomodar en el plato para tomarles una foto. Bueno, aquí le vamos a dar el punto bueno al jalapeño. Aquí vamos a probarlos. Aquí estamos comiendo afuera... hicimos carne asada, entonces acá afuera le vamos a dar, ya se está acomodando un poquito el clima, entonces pues vamos a probar acá afuera. Hice un vlog de la salsa, de todo, y aquí estamos dándole el punto, le vamos a dar el punto bueno. Me gustó el chile, por favor. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Ya te lo acabaste? Sí, estaba bueno.
Quedaron muy muy ricos, no quedaron enchilosos porque les quitamos las semillas. Espero que les haya gustado y van muy sencillos. Nada más ustedes le agregan queso para quesadillas, yo le agrego, pero en esta ocasión pues no me acordé y no tenía, pero también les pongo y quedan muy ricos. Espero que les haya gustado y ya saben la clave, si quieren probar tienen que hacerla. También les recuerdo que tengo mi canal de Lupita Ochoa Vlogs. Aquí en la cajita de información les voy a dejar el link para, si no se han suscrito, que se suscriban. Y espero que les haya gustado. Gracias por ver mi video y nos vemos en un próximo video.